I think when I come back as a heavyweight, I'll try to do more legally controversial shit so that I can maybe sell a little more pay-per-view. Star fighter John Bones Jones was arrested early this morning in Las Vegas. No, you moron! Yo. Bueno, John, creo que ya todo el mundo vio la noticia, yo la puse en Instagram y muchos canales han hablado sobre esto. Nuevamente apresado. Yo esperé un poquito para ver por qué había sido apresado, estuve leyendo en la página de ESPN también, he leído en varias páginas. Todavía no está todo claro, no se sabe todo qué es lo que ha pasado, pero sí leí que la fianza es de $8,000, o sea, no es una fianza enorme. Para que tengan en cuenta por qué digo esto, ¿no? Es que, por ejemplo, Sean Roden, que está acusado, no de lo mismo, son acusaciones diferentes, pero de fianza tuvo que pagar como $750,000. O sea, cuando es algo extremadamente serio, pues tienes que pagar más de fianza y así son las cosas. De todos modos, dijeron que lo iban a dejar 12 horas, si no me equivoco, en prisión. Y con todos los antecedentes que tiene John, de hecho me parece bastante poco. Creo que lo están llevando bastante light por ser quien es también. Aquí, bueno, no voy a entrar en la desigualdad ante la ley, porque si esto le pasa a otro y si otra persona comete todos los crímenes que ha cometido John, uno detrás del otro, habría que ver, ¿no? El problema es que también él tiene dinero para pagar las fianzas, para pagarse buenos abogados y todas estas cosas. Ahora, ¿de qué se le acusa? Violencia doméstica. Esta palabra de violencia, obviamente, la voy a estar censurando porque YouTube está muy sensible con respecto a todas estas cosas. No se sabe bien. Son dos cargos, es ese y otro más que tiene que ver con un automóvil o algo así, pero como no soy abogado ni tengo idea de estos temas, no sé exactamente hacia dónde va ni qué es lo que pasó. Lo único que sé es que fue a Las Vegas, fue a recibir un premio, le fueron a dar un premio, fue a ingresar en el Salón de la Fama, si no me equivoco, porque la pelea de él con Gustafsson iba a entrar como en el Salón de la Fama, y le dan a dar ese premio y el loco a poco tiempo, creo que fue 5 horas después, ya estaba preso. Entonces, Dana White, de hecho, no me gustaron sus declaraciones, porque una de las cosas que Dana White dijo fue: a este tipo no lo podemos traer a Las Vegas, nada más que lo traemos a Las Vegas, como que la culpa es de la ciudad, no es de John. Nada más que lo traemos a Las Vegas, cae preso, nada más que lo traemos a Las Vegas, hace algo. Bueno, evidentemente, ese no es lo que él se mete, es lo que funciona aquí, obviamente. Capaz que va a Las Vegas, el tipo se divierte demasiado, se le pira la cabeza y hace estas cosas, porque yo creo que, obviamente, el John normal, estando en un estado normal, no hace este tipo de cosas. Es otro tipo de John, que sigue siendo un tipo re loco y que anda con un perro y una escopeta. Sí, eso es verdad, pero no hace este tipo de cosas, ¿ok? Ahora, más allá de eso, ¿cuántas veces John se va a equivocar de la misma manera? Una de las cosas que les quiero decir, John dice que va a regresar en 2022. John ya no tiene la edad que tenía. John ya no es un veinteañero. John ya no está para meterse todo lo que se mete, droga, alcohol, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto, y después ir y ganar. Yo recuerdo que en las peleas contra DC, yo quería siempre que ganara DC, siempre. Yo no soy un sospechoso, ustedes saben que para mí John es el mejor de la historia. Ahora, como persona, es algo completamente aparte. Siempre quería que DC le ganara, siempre. Yo tenía unas ganas de que DC le partiera la vida a John. Y nunca lo pudo hacer, porque John es un extra clase. Es para mí lo mejor que ha existido en las MMA. Y John agarró y lo partió a medio a DC. De hecho, en una conferencia de prensa le dice: Pipo, ¿a mí qué me vas a hablar? Te gané en una mala noche de cocaína. Le dice así. Imagínense ustedes lo buen peleador que es John. La bestialidad de peleador que es John. Imagínense ustedes eso. Si John, con todos los problemas que ha tenido, es el mejor de la historia, sin hacer todas las barbaridades que ha hecho, imagínense ustedes lo que pudiera hacer John. Y el mismo DC reconoció y dijo: oye, coño, me gustaría tener el talento, me gustaría ser lo que es este chamaco. Yo sería, o sea, ¿sabes? Es lo más grande. El mismo DC lo reconoció. El mismo DC lo dijo. Pero ¿cómo desperdicia ese talento? Les voy a decir lo que pienso con respecto a esto. John ya no es un veinteañero. John se salvó y hizo todo lo que pudo hacer porque era 20 y pico años. ¿Cuántas veces les he hablado del tema de las edades, el alcohol, la droga y todo esto? El cuerpo rápido expulsa, se recupera, pim, pum, pam, 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 pum. Ya. Con esta edad, si John se sigue haciendo el loco,
lo van a pasar por arriba. Y en los pesos pesados lo van a pisotear si se sigue haciendo el loco con estas cosas. Esa es mi opinión con respecto, desde el punto de vista deportivo estoy hablando. Ahora, desde el punto de vista personal, que mucha gente se enoja conmigo cuando, oye, ¿por qué tú siempre andas hablando? Porque me da la gana, porque es mi canal. Porque sé que me ven un montón de chamaquitos y quiero que entiendan que una cosa no pega con la otra. Que John Jones lo hizo, le ha salido bien. Bueno, probablemente porque tiene el talento más grande en la historia de las MMA. Y por otro lado, porque es un tipo que, aunque ustedes no lo crean, es súper disciplinado cuando va a una pelea. John Jones levanta un montón, un camión de libre en el gimnasio. ¿Ustedes creen que eso se logra de un día para otro? ¿Ustedes creen que las habilidades de John Jones se logran de un día para otro? No, no, John Jones es un loco entrenando, es enfermo, es enfermizo, está loquito. Ahora, eso no quita que después se vaya de fiesta. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eso no quita nada. Ahora, miren, aquella vez con el tema de la mujer embarazada, la chocó, la deja tirada y se pira. O sea, una cosa completamente loca. Después ya tuvo otras acusaciones en las cuales lo defendí, porque imagínate tú, estaba en un bar y lo acusan, claro, es John Jones, lo van a acusar siempre. Tuvo otras acusaciones. Después le pasó el tema que él, no sé si lo recuerdan, que lo agarraron en la calle, lo bajaron del auto, los policías lo pusieron a caminar y se veía que John Jones estaba borracho. Se veía que estaba manejando borracho. Y sigue y sigue. O sea, son cosas que no paran, no se detienen, no se detienen, no se detienen. Y desde un punto de vista personal, yo digo, ¿sabes que este tipo podía haber sido lo más? A ver, ya es el más grande para mí. Pero lo que pudo haber hecho John Jones no tiene lugar en la historia. Los impases esos que él tuvo, que no pudo estar peleando porque estaba metido en algún problema. Todo ese tiempo, John Jones pudo estar siendo campeón. John Jones pudo haber hecho un récord. O sea, una cosa loca. Un Usain Bolt, una cosa que nadie se va a acercar a hacer. Lo pudo haber hecho él. Pero pasó de una a la otra, a la otra, a la otra. Y ahora se cree que puede hacer las mismas cosas porque yo le voy a decir lo que piensa John Jones. Él dice, mira, yo cuando me preparo para una pelea, sé que me preparo bien y listo. Y voy a ganar la pelea. Pero de vez en cuando me gusta darme mis gustos. El problema es que eso tú lo puedes hacer a una edad. John Jones fue campeón con 23 años. 23. De los 23 a los 28, 30 años. Tu cuerpo está que hace lo que sea, Pipo. Métele lo que sea, que tu cuerpo, dale para arriba, para arriba, para arriba, porque tu cuerpo está full. A partir de los 29, 30, 32 años, empieza el descenso. Y ya va a cumplir 34, si no me equivoco, si no los cumplió ya. Aparte, ya es un hombre maduro, ya es un hombre grande. Ya John Jones tenía que haber pasado esa etapa. Ya está grande para estas cosas. Ngannou lo va a pisar. Lo va a pisar si se piensa que le puede ganar así con esas actitudes. Bueno, primero Ngannou le tiene que ganar, ojo, que esto es importantísimo, a Cyril Gane, que esa pelea está cruda. Primero le tiene que ganar a Cyril Gane. Pero aún así, Cyril Gane o Ngannou, cualquiera de los dos le va a ganar. Cualquiera. No entiendo que John Jones siga haciendo estas cosas. Y los que me van a decir, oye, ¿a ti qué te importa? No te meten. Siempre hay comentarios de ese tipo. Bueno, Pipo, sale aquí. Sale aquí. Esto es un canal de opinión y a mí me gusta dar la opinión con respecto a esas cosas. Esto no lo hacen los peleadores regularmente. Y si lo hacen, van a ir en decadencia. Es obligado. Lo que pasa es que John Jones tuvo la suerte de ser un campeón joven. Punto. Es esa la suerte que tuvo John Jones. Más ninguna que esa. Más ninguna. Oye, yo recuerdo las lágrimas de DC y todo llorando en la entrevista que le hicieron un montón de memes en la entrevista aquella que le hizo Joe Rogan. Y yo decía, coño, hacer es que este tipo se lo deja todo. Y el cabrón este viene y hace lo que le da la gana porque es buenísimo John Jones. Es buenísimo. De verdad, es una bestia John Jones. Pero tiene estas cosas. Tiene estas cosas de tirar su carrera por la borda de un día para otro. Pero ahora con 34 años, ya les digo, lo único que les estoy advirtiendo es el físico no le va a aguantar. El físico de John Jones, si lo sigue haciendo, estoy hablando, no le va a aguantar. Y después lo de echarle la culpa a la ciudad, que si Las Vegas es la ciudad de no sé qué, que si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Eso es problema de John Jones. Eso es responsabilidad personal. Yo viví a 2 horas de Las Vegas. Jamás y nunca fui a Las Vegas, no me interesó. A 2 horitas viví yo de Las Vegas. Jamás, jamás. Y John Jones es de Texas, también lo tiene cerquita. Está ahí mismo, no se crean que Las Vegas está lejísimo. California, de hecho es una punta ahí, eso está ahí mismo, está ahí mismo. California, Texas, Las Vegas, todo eso está ahí mismo, pegadito todo. De verdad, no entiendo que John Jones haga estas cosas, no entiendo que se hable de la ciudad, no entiendo que se hable, no sé. No sé lo que John Jones se va a hacer, si se va a buscar el perro que se lo lleve, para que el perro mismo sea quien le diga, mijo, no seas tan, déjame no decir la palabra aquí así.
Es increíble que el mejor de todos los tiempos haga este tipo de cosas. O sea, de verdad que es increíble. De verdad. Para mí, va a seguir siendo el mejor de todos los tiempos. Nada de lo que he dicho lo quita. Es el mejor de todos los tiempos. Pero lo que pudo haber hecho Jon Jones, bro, lo que pudo haber hecho Jon Jones no tiene nombre. No tiene nombre lo que pudo haber hecho sin todos esos impases que tuvo en su carrera, de que no pelea por doping, de que no pelea por esto, de que no... Imagínense que de las veces que dio positivo, una de las veces que dio positivo fue precisamente por droga. No, no por mejorar el rendimiento ni nada, sino de la dura, de la dura. Pero bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. I think when I come back as a heavyweight, I'll try to do more legally controversial shit so that I can maybe sell a little more pay-per-view. Star fighter Jon Bones Jones was arrested early this morning in Las Vegas.